Continuamos aquí en nuestro tiempo de Mogán al día y lo vamos a hacer en los próximos minutos recibiendo, como habitualmente, a nuestros colaboradores y en este caso el primer espacio de este año 2020, nuestro espacio del derecho. Para ello recibimos aquí en nuestros estudios al abogado Óscar López de Ceballos López. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas. Felices Reyes, feliz Navidad y todo eso que ha pasado, aunque ya prácticamente pues metiéndonos en el mes de febrero, porque así de rápido se nos ha marchado ya este primer mes del año, ¿no? Súper rápido, la verdad que sí. Nosotros encima en el despacho hemos tenido un mes muy atareado, así que sin darnos cuenta ya estamos en febrero. Y bueno, aquí otro año más, gracias a Dios, con ustedes. Y a ver si podemos también ayudar a los vecinos de Bogán en temas jurídicos. Sí, porque para los abogados y para todo lo que tiene que ver con la actividad judicial, ¿cómo es esa transición Navidad-Año Nuevo? Pues complicada, complicada. La verdad que es cierto que los vencimientos siempre hay muchos días que son inhábiles y se alargan y estamos un poquito más relajados en cuanto a los plazos, pero tú sabes que el año judicial empieza de septiembre hasta julio. Entonces, para nosotros poca diferencia, es decir, podemos disfrutar de la fiesta, gracias a Dios, porque son días inhábiles, pero mucho, mucho trabajo, la verdad que sí. Oye, antes de centrarnos en el tema que hoy traemos, que vamos a seguir hablando recuerdo en el último espacio del pasado año hablábamos de derecho laboral. Vamos a hablar hoy de un tema que yo creo que puede ser interesante. Te pregunto también un poco, porque hemos tenido, por fin, tenemos gobierno y también todo lo que tiene que ver con el derecho en general está un poco ahí convulso, ¿no? Con tantas Efectivamente. decisiones, Sí. con fiscal general del Estado y un poco de polémica, ¿no? Pues bueno, por fin, yo creo que ya tocaba que no podríamos ir a terceras elecciones y se haya un acuerdo. Vamos a ver si el presupuesto, que es lo realmente importante para nosotros, para el país. Pero sí, en temas judiciales, bueno, el nombramiento polémico de la fiscal general del Estado, que bueno, al final lo han podido hacer porque es legal y lo que pasa que no queda muy bien de cara a la galería. Pero en temas judiciales, por ejemplo, en derecho laboral que vamos a hablar hoy, se han anunciado bastante, bueno, no tantas como se preveía en un principio, pero sí algunas reformas yo creo que importantes para volver a equilibrar la balanza, creo yo, entre empresario y trabajador. Y si quieres ahora las mencionamos algunas de ellas, pero creo que va a ser positivo. Bueno, sí, porque entre otras cosas anunciaba este gobierno de izquierda esa derogación de la reforma laboral, aquella reforma en plena crisis en la que los principales partidos estuvieron de acuerdo entonces y ahora pues parece que quieren, aunque claro, la presión también que hay por parte de De los empresarios. empresarios y del poder económico hará que quizás no todo lo que han anunciado se pueda hacer. Mira, un ejemplo que acaba de pasar hace poco es la subida del salario mínimo interprofesional, que esa subida de 950 euros, pero que todavía no hemos llegado a superar esa barrera que creo psicológica de las cuatro cifras, ¿no? Llegar a los 1.000 euros, 1.200. Creo que se va a intentar hacer progresivo, pero evidentemente en estos temas siempre hay que tener la aceptación de todos los agentes sociales y también de los empresarios. En cuanto a la derogación de la reforma laboral, no se va a derogar, como se está diciendo, sino sí se va a reformar artículos concretos. No sé, creo, puede ser que nos sorprendan, pero creo que no se va a volver al tema de los 45 días por año trabajado, se va a quedar en 33. Y creo que tampoco el tema que antes era bastante importante para los trabajadores, que es los salarios de tramitación durante el despido, todos esos salarios de tramitación, pues creo que tampoco se va a volver a incluir en el estatuto de los trabajadores. Pero sí creo que se van a reformar pues, el tema de los convenios, de que tú puedas empeorar el convenio cuando haya momentos de crisis. Creo que se va a cambiar el tema de los despidos, que un día lo comentamos, de los despidos cuando estás por enfermedad, incluso aún justificadas, que son el porcentaje que hablamos un día de pequeñas bajas. Pues este tipo de cosas sí se van a cambiar. El tema de algunas enfermedades discapacitantes también, pues artículos que creo que van a ser interesantes para volver a equilibrar la balanza que los últimos años está un poquito más a favor del empresario y del trabajador. Oye, y por cierto, el tema que hablábamos en el anterior programa, referido, ¿te acuerdas aquella sentencia en cuanto a esas bajas por enfermedad? Al final Europa creo que ya Que ha se ha enmendado la plana, posicionado. sí, ha enmendado la plana, como te digo, Europa dice que se ha sacado un criterio que es el tema de enfermedad discapacitante, porque antes estaban las enfermedades y los discapacitados. Los discapacitados no los puede, los que están discapacitados no los puede pedir por esa discapacidad, pero ahora ellos han sacado este criterio que es enfermedad discapacitante. Es decir, si tú tienes una enfermedad, pues no te pueden despedir con.
Ese artículo estaba ideado para lo que yo te decía la última vez, que era para las bajas de me duele cuando la barriga. Me interesa, claro. Me duele la barriga los viernes y me duele la cabeza los lunes, ¿no? Y me cojo un fin de semana largo. Estaba pensado para eso, supuesto, pero al final, quien hace la ley hace la trampa, y muchas empresas han utilizado ese artículo para despedir a gente que de verdad tenía unas enfermedades que les impedía, pues, ponte tu cefalea, problemas de las hernias discales, o problemas que son bajas de días y tal, y cuando ya cumple esos porcentajes, que son, no sé si son 5% en un mes o en 2 meses y el 20% en 4 meses alternos o algo así, y con un porcentaje de falta también el año anterior, pues ahí sí te pueden despedir por un despido objetivo, ¿vale? Pero yo creo que eso también se va a tocar, se va a aclarar todo esto en una nueva reforma, y algunos que otros articulitos también que se cambiarán del Estatuto de los Trabajadores, sobre todo en temas, esto te digo, de días, de vacaciones, de horas extras, como se están haciendo, pero también porque Europa ya hoy en día es la que manda, ¿vale? Uh-huh. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el que manda, y para eso estamos nosotros en Europa, y también ellos tienen que homogeneizar todo el derecho de la Unión, y va a ser importante tenerlo en cuenta. Ahora que dices esto de Europa, cuando nos interesa somos europeos y cuando no nos interesa somos españoles, ¿no? Sí, sí, así, sí. Así, mira, pasa, ¿no? Así también irán, hay temas de derechos fundamentales en temas de trabajadores que han llegado a Europa, en el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, y ahí también es donde van a ir los del proceso, uh-huh. ¿Vale? Todos los condenados del proceso van a ir a esa jurisdicción, a ver qué es lo que dicen sobre todo lo que ha pasado en España con esto de la independencia de Cataluña y todos los líderes políticos que están condenados. Vaya lío, de verdad que sí, nos espera otro año bastante movidito en estas altas esferas, ¿no? Que es donde se manejan todas estas polémicas, y vamos a estar atentos aquí, contaremos seguramente algunas de estas decisiones. Óscar, vamos a seguir hablando de derecho laboral, y en este caso es un tema que yo creo que está en el día a día, aunque deseamos que no, los que nos vean no, nunca se vean envueltos en un tema sobre todo grave de este tipo, porque hoy vamos a traer aquí a hablar de accidentes de trabajo y también diferencias entre accidentes de trabajo y enfermedades derivadas del trabajo, ¿no? Sí, este es un tema que yo creo que es interesante porque la gente no lo conoce generalmente, no lo sabe muy bien cómo funciona este procedimiento, y todos trabajamos, y entonces quieras que no, siempre va a haber casos de este tipo, de enfermedades derivadas del trabajo o de accidentes laborales, y creo que es importante destacar, pues realmente es lo mismo, accidente de trabajo es cuando tienes un accidente, pero la enfermedad deriva de una consecuencia de ese trabajo, tanto la enfermedad o el accidente del trabajo es cuando tú sufres una lesión corporal o una lesión psíquica también, porque también daño moral es importante destacar lo que puede existir en el trabajo, derivada de tu actividad, de tu actividad como consecuencia de tu actividad profesional, y sufres ese tipo de lesiones y secuelas también. Uh-huh. Y todo lo que se puede reclamar y cómo es todo este procedimiento, que es bastante complejo, porque primero hay que empezar reclamando, porque normalmente siempre te dan la incapacidad temporal, tú estás de baja temporal, y después ya tienes que pelearte primero con la Seguridad Social, ¿vale? A ver qué te dan y qué no te dan, para después ya también poder reclamar una indemnización que puede ser bastante cuantiosa. Y muchos despachos se están dedicando simplemente a los accidentes de trabajo porque puede ser bastante lucrativo. Y lo primero que quiero decir a quien nos escuche es que cuando tú tienes un accidente de trabajo, bueno, un despido, cualquier tema laboral, pero sobre todo un despido, un accidente de trabajo, lo primero que tienes que hacer es ir corriendo a un abogado. Uh-huh. Porque te va a decir y te va a asesorar por dónde echar para tú poder conseguir pues, o una incapacidad, que pueden ser de distintos tipos, que ahora hablaremos, incluso una gran indemnización. Uh-huh. Digamos que en este caso se iguala accidente de trabajo a enfermedades relacionadas con el trabajo. ¿Es similar en este aspecto a la hora de la reclamación? Es similar. Lo que pasa es que cuando tú tienes un accidente de trabajo normalmente es más grave. Si tú, por ejemplo, estás pintando, claro, y te caes, y puede ser que te quedes en silla de ruedas, pues normalmente también depende de la enfermedad. Si tú estás trabajando en un ambiente que no cumple las condiciones y respiras a diario pues un material o humo que te perjudica, y después tienes un problema pulmonar que es crónico y ya vitalicio, pues también después siempre hay que baremar, ¿vale? Que es importantísimo en este caso también el tema de los peritos, hay que gastarse las perras en un buen perito, ¿vale? Porque en un médico especialista que te pueda hacer la pericial bien explicada, bien redactada, para que no quede duda ninguna, pues es súper importante a qué se debe
Incluso hay enfermedades que tú puedes tener anteriormente a estar a empezar a trabajar ahí, pero que se ha agravado como consecuencia de ese trabajo. Eso también hay que demostrarlo. El agravamiento como una enfermedad que yo tenía, pero se me ha agravado. Eso también es considerado como accidente, como enfermedad del trabajo. Y si no se cumple esa condición y más, pues puedes pedir todas estas indemnizaciones. Y también incluso, que eso mucha gente no sabe, pero la ley de riesgos laborales te permite solicitar, y el empresario se vería obligado a readaptar tu puesto de trabajo por esa enfermedad que tú tienes, pues está obligado a readaptarte, a que tú puedas hacer tus funciones de otra manera o otras funciones también dentro de la organización empresarial. Y eso mucha gente lo desconoce. Antes hablabas tú un poco de iniciar sobre todo la defensa de nuestros intereses. Y siempre esa duda que hay entre, últimamente se ha metido el tema de mutuas, ¿no? Se hablaba mucho de la mutua dice una cosa y la seguridad social dice otra. Y esa pelea, al final, en esa pelea, ¿quién es el que tiene la voz cantante? Al final, sí, el INSS. El INSS, que se supone que es el organismo más objetivo, porque también hay que tener en cuenta que el INSS muchas veces te va a denegar porque es su criterio. Normalmente, a no ser que sea una cosa muy obvia, muy patente, te van a denegar, mira, usted puede volver a trabajar, usted puede volver a trabajar. Pero entre la mutua y el INSS, preferencia al INSS, ¿vale? Y si tú quieres discutir el INSS, tienes que hacer una reclamación previa, después poder ir al juzgado y con una buena pericial médica, ¿vale? E incluso si tienes que llevar testigo, pues también. Es importante también decir que el criterio del INSS se puede discutir vía judicial y muchas veces se gana, porque el INSS a veces te deniega porque no, ellos no quieren tener, no van a todo el mundo a darle las incapacidades. Claro. ¿Vale? Pero las mutuas también, las mutuas normalmente hay unas que sí funcionan bien y te hacen pues rehabilitación, tratamiento y más, pero otras te dicen venga a trabajar, y ahí hay muchos problemas porque el paciente, el trabajador se va obligado a volver al trabajo hasta que se solucione, porque si no vas te pueden despedir porque no acudes a tu puesto de trabajo. Entonces ahí sí hay un choque frontal, entonces tú tienes que ir a trabajar y hacer lo que inmediatamente puedas, y si no puedes, realmente no puedes, necesitas justificarlo muy bien, como te digo, con informes médicos, incluso intentar pedir medidas cautelares y demás para no tener que ir a trabajar, pero eso tiene que estar muy, muy, muy bien documentado. Bueno, hay casos que son claros y evidentes, pero bueno, hemos conocido también otros casos que parecen claros y evidentes de que esa persona no puede ir a trabajar y resulta que le están obligando a volver a trabajar y se convierte en una auténtica pesadilla para estas personas, y siempre el tratar que justificar que no lo puedes, que no puedes ejercer su puesto de trabajo, sobre todo psicológicamente para los trabajadores, es muy complicado. Claro, lo que hablábamos antes del daño moral, es decir, por eso te digo, desde que tienen una enfermedad del trabajo o un accidente de trabajo, acude a un abogado. Algún abogado especializado, si puede ser, porque te va a decir por dónde tirar. En primer lugar, hay que determinar la contingencia, es decir, el motivo. ¿A qué se debe esa enfermedad o ese accidente? Ver si hay responsabilidades o no. Y luego, normalmente siempre te dan una incapacidad temporal, que después, cuando ya se alarga en el tiempo, pues se transforma en otro tipo de incapacidades, que son las permanentes, que es parcial, total, permanente. Y ya la gran invalidez, que es para temas ya que necesitas ayuda de terceras personas. Y ya después puede hacer también, el INSS te va a decir un informe, te va a dar un informe que a veces pues te lo reconoce, otras veces no te lo reconoce, con esa reclamación previa que tú haces ahí. Después puedes ir también a juzgado. ¿Vale? Entonces, date cuenta que es un procedimiento que se puede alargar años. Claro. ¿Vale? Es mucho tiempo, primero en la vida administrativa, pero después en la vida judicial. Y posteriormente, si quieres reclamar una indemnización, ¿qué es lo que te digo? Daño patrimonial, que puede ser pues tu lucro cesante, todo lo que tú hayas dejado de ganar, de percibir de salario, imagínate lo que puede ser, en cuantía puede ser cientos de miles de euros, ¿vale? Lucro cesante, o lo que tú hayas perdido, o el dinero que a ti te haya costado esa rehabilitación, o ese tratamiento, o esos cuidados, ¿vale? Y después también el daño patrimonial, que se llama, que es el daño moral, las lesiones, las secuelas, si ya no puedo caminar bien, si ya me duele este brazo, no lo puedo levantar, tengo secuelas porque tengo migraña, entonces todo eso con una gran pericial, una muy buena pericial. Imagínate el dinero que se puede reclamar, pero no que tú lo puedas reclamar porque quieras reclamarlo, sino porque es tu derecho a reclamar. Yeah. En el lucro cesante, imagínate todos los salarios que yo he dejado, que dejaría de percibir, o la diferencia salarial que dejaría de percibir hasta que yo me jubilase. Y después, ¿cómo se cuantifica también las secuelas de las lesiones? Pues al baremo de tráfico. Se utiliza el baremo de tráfico para los accidentes de tráfico, que hay, pues, por tu edad, por tus condiciones, por el tipo de secuelas y de lesiones, pues hay unas cantidades que de esa manera se objetivan
y se pueden cuantificar. Los daños morales sí es cierto que es más complicado cuantificar, necesitaría pues también informes psicológicos y demás, como es, si tienes miedo, por ejemplo, miedo a conducir o miedo al ruido de algo, no sé, a que había que ver la problemática concreta, pero también se puede reclamar. Antes hablabas de todo lo que tiene que ver con riesgos laborales, últimamente las empresas tienen una figura, ¿no?, que se encarga un poco de formar a los trabajadores precisamente para evitar esas enfermedades relacionadas al trabajo, incluso de accidentes de trabajo. ¿Cambiaría mucho la situación si se sabe que quizás ese accidente ha sido por una mala actuación del caso del trabajador, Oscar? Hombre, ¿O estaríamos en la misma situación? Porque es verdad que en ocasiones, pues bueno, somos humanos, cometemos errores y a lo mejor ese accidente está derivado de un error humano. Pero es responsabilidad. Alguien es responsable. Y es responsabilidad, en este caso, del empleador por no cumplir las características técnicas, las condiciones necesarias para el desarrollo de esa profesión. Es decir, si hay una técnica de riesgo laboral incluso en la empresa, que normalmente en las empresas pequeñas no las hay y tiene que ser empresario que esté encima de eso, pues tiene que tú aportar los medios suficientes. Pues eso será debate en el juicio, de si estaban o no estaban. Pero que incluso la inspección de trabajo te puede caer encima con una multa, que encima al empresario le puede costar muy caro porque no es solo... Normalmente está la prestación que te da la Seguridad Social si te declaran la incapacidad o no, el tipo de incapacidad que te declaran. Si el convenio colectivo obliga al empresario a tener una póliza de seguro, pues lo que te dirá la póliza de seguro por el trabajador, por estar incapacitado, por lo que sea. La indemnización que tú puedas reclamarle y después la multa que le pueda poner la inspección de trabajo. O sea que no es cosa poca. Entonces, creo que evidentemente cumplir la ley de riesgo laboral y las condiciones de cada trabajo, eso es vital para el empleador. Y tiene que ser, en este caso, la empresa la que trate de que esto se cumpla. Es obligatorio, tiene además, puede ser un motivo de despido. Si yo te digo que tienes que poner el casco, los guantes y las botas y no te las pones, te aviso y te vuelvo a avisar y a la tercera te despido. Porque no estás haciendo, y pues un despido procedente, porque tú no estás haciendo caso a las órdenes del empresario, que sin más van a tu favor. Se habla mucho también de que si en el trayecto, esto siempre se ha hablado, vamos a trabajar y en el trayecto tenemos ese accidente. Eso es tener, se declara igual, un accidente de trabajo. Se declara accidente de trabajo, siempre que se demuestre que tú ibas, después siempre se va a intentar mirar con lupa el horario en el que fue el accidente, por qué carretera ibas, si ibas en un camino de tu casa al trabajo o ibas por el camino que normalmente vas, ¿vale? Entonces, pero sí, se considera accidente laboral, ¿vale? Y muchas veces nos preguntan, mira, pero si yo en verano me voy al sur 4 meses o 3 meses y voy desde el sur a mi puesto de trabajo que está en Las Palmas, eso también es accidente. Sí, tú tienes una segunda residencia, vives ahí, pero también se considera accidente de trabajo aunque sea otra ruta, pero porque es la ruta normal que tú durante esos meses vas a hacer hacia tu puesto de trabajo. Hombre, de todas formas es fácil justificable también, Oscar, porque si tú no estás de vacaciones y resulta que tu horario es de 8 a 4 y resulta que a las 7 y media pues tienes ese accidente, lógicamente tú ibas a trabajar. Ibas a trabajar, claro. Ahí no habrá una indemnización porque no había una culpa del empresario ni nada, es un accidente que has tenido tú con el vehículo por la autopista, pero se considera accidente de trabajo y puedes tener derecho hasta todas estas prestaciones. Esto es relativamente nuevo, siempre ha estado, porque es verdad que esto estuvo en una época polémica, ¿no? Si esto se consideraba o no. No, pero siempre se ha considerado. No, yo desconozco, pero yo creo que es de antaño, ¿no? O sea, siempre a ellos habrá habido polémica, pero bueno, si tú demuestras que vas a hacer el trabajo, pues se considera accidente del trabajo desde hace varios años. En este caso vivimos nosotros en una isla, los trayectos son relativamente cortos, pero hay gente que ahí... Por eso mismo, en península se pegan hasta una hora para ir, una hora para volver. O tres, y pueden ser también... Pero por eso nosotros a lo mejor podemos vivir en Aguineguín y trabajar en Teldo, en Las Palmas. Y vas y vienes todos los días y quieras que no. Eso se considera porque estás en la autopista y se considera accidente de trabajo. No sé si antes hablabas de incapacidades, esas incapacidades... Sí, las incapacidades es lo que te reconoce la Seguridad Social y si no puedes ir al juzgado para que te la reconozca con los informes pertinentes, ¿no? Hay tipos, distintos tipos. Primero está la incapacidad temporal que ellos te dan, ¿vale? Después ellos tienen unos plazos que ahora mismo no me lo sé de memoria, pero que dependiendo de los plazos que tú vas teniendo, ya cuando te pasas esos días, pues ya te dicen, mira, pues o te doy de alta porque te van revisando. Incluso todas las incapacidades son revisables. Te puede llamar cada año, cada 2 años la Seguridad Social a revisarte. Sí, incluso grave. Yo conozco algún caso que no tiene sentido, pero que no tiene casi sentido. No va a mejorar, pero bueno.
Pero sí, es verdad que son revisables. Sí. Y entonces, cuando tienes la incapacidad temporal, ya te va a decir, mira, o solicítame la total, la permanente, o la parcial, que sea, o vuelta al trabajo. Que ahí es cuando ya después tú puedes, tienes que recurrir a la grabación previa, todo lo que te decía antes, y tienes que trabajar como puedas. Y si no, puedes tener un informe médico que te prohíba trabajar concretamente. Después está la incapacidad parcial, ¿vale? Que siempre es más del 33%, pero no tiene habilidad para hacer tu puesto de trabajo, ¿vale? Puedes seguir haciendo tu puesto de trabajo, pero con algunos condicionantes. La total, que te imposibilita hacer tu trabajo, tu mismo trabajo, pero puedes hacer otro tipo de trabajo. Y luego la permanente, que te prohíbe o te limita a hacer cualquier tipo de trabajo. Ya tú no puedes volver a trabajar porque tu enfermedad es tan grave que no puedes hacer ningún tipo de trabajo. Y ya la gran invalidez, que es la última, que es cuando necesitas ayuda de terceras personas para bañarte, asearte, comer. Esos son casos extremos. La total es la que a veces, pues, vamos a intentar pelear la total, que no puedo hacer mi trabajo que venía haciendo, pero puedo hacer, bueno, no puedo trabajar de segurita porque tengo dolores en el cuello y tal, pero a lo mejor puedo trabajar, no sé, en una oficina. Yo creo que es ahí donde se centra mayor parte de la polémica, ¿no? Muchas veces, porque la Claro. gente dice, oye, es que ya no puedo hacer este trabajo porque no sé hacer otro. Pero es verdad que no te incapacita para hacer No otro. tengo meses para hacer otro, efectivamente. Bueno, no puedo trabajar en la construcción con peso, pero a lo mejor sí puedo trabajar en no sé, en otro ámbito, en de jardinero, no sé. Habría que ver el caso. Mientras no tires con mucho peso, pues habría que ver. ¿Algún aspecto más que se nos haya quedado que quieras destacar, Óscar, de todo este No, tema? destacar que es un tema que lo hemos visto muy por encima ahora en el tiempo que tenemos, pero vamos, que es un tema muy complejo, que es un tema muy largo, que tarda años, puede tardar años en todo este procedimiento, que siempre se asesoren muy bien desde que tengan algo, porque mucha gente, la gente no sabe que tiene una enfermedad derivada del trabajo. Dice, estoy de baja y ya vuelvo a trabajar y me reincorporo. Y por desconocimiento la gente no sabe que tiene esos derechos para trabajar o para no trabajar. Y también que no se corten en ir a los abogados, que no pasa nada, que te pueden ayudar mucho, y después que tengan en cuenta que las indemnizaciones que puedes percibir, pues puede ser bastante lucrativo. Hombre, aquí en nuestra zona, somos un municipio eminentemente turístico, industrias no tenemos demasiado, quizás la más cercana a la fábrica de cemento, donde ahí ha habido personas que seguramente han tenido enfermedades relacionadas con ese trabajo. Antes hablabas del polvo, del Por ejemplo, ruido sí, y todo totalmente. este tipo de asuntos, pero quizás a la cabeza me vienen ahora, porque también está en la polémica, las enfermedades relacionadas con el trabajo, por ejemplo, de las camareras de piso, Efectivamente, que están claro. pidiendo, entre otras cosas, que se les adelante la jubilación y que se les reconozca también que una Pues persona no son. puede estar 40 años limpiando apartamentos, Pues por ¿no? ejemplo, es un caso aquí en el sur que se da muchísimo. Es decir, yo es que tengo las rodillas fatal, la columna fatal, no me puedo agachar, no puedo hacer este. Pues entonces, estás fijo de siempre con bajas y demás. Entonces, la empresa incluso te puede hasta despedir con estos porcentajes que decía que se va a quitar. Es decir. Mira, que tengo una enfermedad, estoy de baja, ya yo, pues después tú tienes, valora, porque después tú puedes tener reconocida una incapacidad, por ejemplo la parcial y la total, y te van a dar esa prestación de seguridad social ya para siempre, y puedes trabajar de otra cosa. Es decir, la pensión o la prestación que te da la seguridad social no te la van a quitar, porque tampoco son súper elevadas. Es decir, la parcial son 24 mensualidades, creo, como una indemnización que te dan. Y la total es un porcentaje de la base reguladora de tu salario y demás. Eso te lo vas a tener porque no puedes volver a ser camarera de piso. Pero a lo mejor sí puedes ser, ¿qué te digo yo? Pues no sé, no sé, mente, trabajo en una floristería. Pues tú tienes tu sueldo de floristería, pero esa pensión la sigues teniendo porque ya no puedes volver a ser camarera de piso. ¿Vale? Eso es la incapacidad total. Entonces, por ejemplo, son casos que vienen muy a menudo. Lo que pasa que. Es cierto, ¿no? Que me duele un poco los riñones. No, tiene que ser algo que a ti te imposibilite realmente, que es lo que la gente no entiende. No, no, tiene que imposibilitar, tienes que estar mal, evidentemente. No vas a, no es, es que me da un mareito de vez en cuando por las cervicales. No, tiene que ser algo que realmente, porque vas a pasar por los tribunales médicos, en este caso, por la inspección médica y por facultativos que te van a hacer esa pericia también. Yo creo que, sinceramente, al Estado le saldría a cuenta y también a las empresas que a estas personas, mujeres en su gran mayoría, pero también últimamente hombres, que también se están dedicando ya también a hacer Sí, este hay trabajo, bastante, sí. pues se les adelante La edad de jubilación, la edad de sí. jubilación. Sí, sí, Yo sí, creo sí. que es justo, estamos hablando de un colectivo
amplio, pero tampoco quizás tan importante, digamos, en cuanto a número, para que las cuentas del Estado se vean perjudicadas. Sí. Y bueno, le damos a estas personas algo justo, porque si hay otras profesiones, ¿no? Como pueden ser, bueno, algunas que tenemos que tienen jubilaciones anticipadas, sí. Pues a estas yo creo que también. Pues totalmente de acuerdo. Es decir, es verdad que ahora se está intentando o se está hablando de alargar la edad de jubilación porque cada vez vivimos más. Ya. Parece que es un poco, pero sí. Si ese trabajo a ti, esas secuelas, esas lesiones te las van a producir, pues totalmente de acuerdo con eso. Que no es lo mismo trabajar en una oficina. En una oficina que trabajar. Que trabajar cuando uno está castigando su cuerpo físicamente diariamente. Son igual que los que trabajan en el mar, los que trabajan en la agricultura. Pero que esa polémica también la hubo hace poquito por el tiempo. ¿Cuántas habitaciones tienen que limpiar al día, por ejemplo? Ya. No, eso es un abuso también de las grandes cadenas hoteleras que también se tiene que... Bueno, que si están en cualquier tipo de este caso, ya saben, consultar un abogado, y en este caso, pues nosotros lo tenemos aquí muy cerquita. Ceballos, sí. López, calle La Lajilla, y sí. Recuérdanos el teléfono. Calle La Lajilla número 5 en el segundo piso, y 928-150330, también el 626-07-8803. Y cualquier cosa, para ahí estamos para ayudar y para asesorar a quien quiera. Oscar, muchísimas gracias como siempre por venir por aquí y contarnos cosas interesantes. Nada, en otra ocasión volverás y ya veremos si con temas relacionados con esto del derecho laboral o quizás con otros temas de la actualidad. Seguramente porque, será algo... como decíamos al principio, nos vamos a divertir seguramente también en este año. Seguramente vamos a tener este año entretenido, por lo menos. Sí. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias a ti, Alejandro. A ustedes, nada, cerramos este espacio y a la vuelta estamos con otros temas, o ya cerrando nuestro tiempo de Mogán al Día.